Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. De antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más, por dejarme su pulgar arriba, su comentario. Y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal, su espacio de Claudia González, donde encontrarán de todo un poco. Y si son nuevos o nuevas por aquí, los invito a que pasen, chequen la lista de reproducción. Le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un videito nuevo. En esta ocasión, hermosuras, como pueden apreciar en el título, les traigo un video un poquito corto de los productos terminados que son de Busguerías. Recuerden que tenemos ahí esa sección de lo que viene siendo productos terminados, que son tanto los de mi despensa como productos de belleza, los de catálogo, inclusive los productos terminados de la limpieza, los que se ha terminado mi nieta Camila. Entonces, pues vamos a comenzar con esto que es el de Busquerías. Y miren, los que les comparto a continuación son unas envolturas de frituras, estas de fritos de limón y sal. Que estas no las estuve comprando, estas me las estuvieron dando en mi trabajo por como un break que le llaman cuando nos quedamos a hacer tiempo extra, que comúnmente nos dan lo que viene siendo pues esas unas sabritas, una bolsa de sabritas y también ya sea un refresco de lata por lo general, o a veces pues sí nos dan un jugo o también un refresco de 600 mililitros. Y también estos triachos que son de chiles y especias, que son como la versión económica de los rancheritos. Son de la marca Encanto, es una creo que marca local. Y los encontramos por acá en las tienditas de mi rancho, hermosuras. Estos sí los estuvimos consumiendo. Y unas bebidas como son Frutzy, que era de sabor manzana, y también un yogur que nos dice que está endulzado, es BNG con Alip, y pues este es de los favoritos de mi hijo, dice que es una bebida que tiene bifidobacterias, ay, parece trabalenguas hermosuras, y luego también un suerito, que es el Gatorade Light, que es para una hidratación rápida de sabor uva. Pues se lo consumió mi hijo, ese no lo tomé yo. Y también unos Tic Tac de estos de sabor fresa, que estos a mí me encantan. Estos sí me gusta siempre traerlos en mi bolsita, para el trabajo. Estas son las Halls también de miel, que creo que esos es más difícil guardar la envoltura, porque cada que corto una pastillita, se va trozando el papelito y entonces ya lo echo a la basura. Y luego también estos otros totopos, estos son de Leo, dice. Ay, no, hermosuras, ya si son de una misma línea, de otra marca también local económica. Estos son como tipo versión económica de los Doritos, de esa marca tan reconocida. Y los Quechidos, que también son como los Chetos. Y estos son de de la marca Leo, como esta, que viene aquí también. Pero pues traen como que diferente logo. Están muy chistosas esas marcas. Y luego también unos cacahuates japoneses de los Kiyakis, que estos son pues de nuestros favoritos. Esta botanita es muy, muy rica. Y también un negrito Bimbo, este pan dulce que está relleno de chocolate, que también es muy sabroso, hermosuras. Y miren, unos cacahuates también de la marca Great Value. Estos los estuve comprando, pero a través de un compañerito del trabajo en 10 pesitos, ya que por ahí hicimos pues un pequeño convivio, ¿verdad? Y me tocó llevar cacahuates, entonces le pedí que me los adquiriera y me compró varias bolsitas y estos venían en un costo de 10 pesos y pues me sobró una y me la traje a mi casa para que la comieran mis hijos. Y luego también una bolsa de bombones de estos malvaviscos que son de los Bianchi, que era del grande y para hacer la leche con
con bombones para calmar lo que viene siendo la molestia de la garganta. Que ya les tengo el videito también de cómo prepararlo para que si gustan checar ahí en la cajita de información, les voy a dejar el link. Y también esta bebida de jugo de frutas supuestamente es de sabores cítricos y tiene naranja entre otras tantas. Y nos dice que es de la marca de Valle Fruit. Ya les he compartido que es de las bebidas que también nos gustan bastante en casita. Y miren esta bolsita que es de unos polvorones de sabor en naranja que son de la línea de Marinela. También muy ricos, pero hoy como subieron de precio. Subieron bastante de precio, al igual que las mantecadas de la marca de Tía Rosa, una marca también muy reconocida. Y pues déjenme les menciono también que las marcas que estoy mencionando no es por promocionarlas, es solamente entretenimiento, pero pues para que ubiquen aquí los productos y también me digan si allá en donde ustedes viven, si son de otro país que no sea México, si las conocen. Y también miren otros fritos nuevamente. Y esta paletita payaso, que es la Krusty paleta, esta venía en una bolsita de un aguinaldo de mi hijo, me parece, de dulces. Así que ignoro si es de súper o es de. Pues es una marca poco reconocida, la verdad es que yo no la había visto antes. Y luego también tenemos este yogur del Danop de sabor cookies and cream, que este sí me súper encanta. Cuando tengo oportunidad y paso por la tiendita, lo adquiero para írmelo tomando cuando voy a mi trabajo, pero hay veces que voy con el tiempo limitado y en lo que me entretengo a pasar a la tienda por él, pues sí, a veces me puede dejar mi transporte. Entonces es así como que solamente cuando tengo chance. Y también miren esta bolsita que eran unos cacahuates. Sí, miren, ahí dice cacahuate japonés de la marca Mercado Coronel, que es muy muy buena esta marca y tiene una gran variedad de botanitas. Y también un rollo de guayaba, que este es de los dulces Torres. Este rollito de guayaba todavía es de los que teníamos ahí del día que fuimos a San Juan de los Lagos, cuando fuimos a San Juan de los Lagos y a Cristo Rey, ahí al Cerrito del Cubilete, que los estuvimos adquiriendo. Y pues ya tiene un buen rato, ya tiene un buen rato, pero pues ya nos terminamos estos rollitos de guayaba y de dulcecitos hermosuras. También miren estos Lucas Muecas de tamarindo, que es de los favoritos de mi hijo. A mí me gusta el tamarindo, pero si me hoy me. Me da escalofrío, o sea, es como muy acidito en cuanto a dulces, pero lo que me gusta es en el agua de tamarindo me súper encanta, o el refresco, la soda de tamarindo. También estas galletitas tipo waffles, que son las Cremax de sabor chocolate, son las que son mis mega, mega favoritas. Y unos chocolatitos de estos de los Carlos V, que son de los larguitos. Salieron como que esta versión, pues para no gastar tanto porque están más pequeñitos. Y unos Squinkles Chunks, que estos son con sabor mango y tamarindo. Y están rellenos. Estos, como les digo, a mí no me agradan del todo. No me son desagradables, pero así como que hoy me apetecen, ¿no? Pero a mi hijo sí. Y también esta galletita de bocadín con sabor chocolate. Y pues no podía faltar, ¿verdad? El veneno de todo México. El remedio y el mal de todos los mexicanos de este refresco, hermosuras. Y luego también unos dulcecitos que son tipo Sugus, así también cremositos. Son los Butter Toffees. Y este era de sabor leche. Ay, estos me encantan estos dulcecitos, son bien sabrosos. Miren, de estos sí fueron varios, al igual que estos que se llaman Bocati, que son unos caramelos suaves, que son también como tipo Sugus. Ay, estos también me súper encantan, hermosuras. De estos sí me quiero comprar como que una bolsa, pero a veces le pienso porque no tengo autocontrol y voy a estar consume y consume azúcar todo el día. Y luego también estos de los Dami, de los de Montes, que también son muy, muy, muy sabrosos. Y obviamente, hermosuras,
Pues que dicen, ay, en esta ocasión no consumió chicles. No, hermosuras, créanme que fue lo que más consumí, entre ellos los de la marca Orbit, estos de cuatro pastillas, los Trident, que estos de canela se han convertido en mis favoritos, los Orbit de fresa y estos otros Orbit que también son de menta fresca. Y estas bolitas que son como picantes, tienen chilito y relleno adentro y son de sabor sandía, que se llaman bolitochas, que son bien sabrosas, pero sí hay que tener cuidado con ellas porque están las bolas grandes y sí nos podemos asfixiar si no las consumimos con cuidado. Y también una paleta de las de la marca Vero, que es del saborcito elote, que tiene ahí chilito. Y pues eso sería todo, hermosuras. Esas fueron mis juzguerías terminadas en esta ocasión. Espero les haya gustado el video, que no se les haya hecho agua a la boca a más de uno de ustedes. Y pues también compártanme en los comentarios si conocen alguno de estos productos que les mencioné, si se encuentran dentro de sus favoritos o cuál es su juzguería o su golosina favorita. Nos vemos hasta la próxima. Se me cuidan. Bye bye.